Gloria a Dios, sean todos bienvenidos una vez más a la casa de Dios. Me alegra verles a todos, qué bendición es poder estar aquí una vez más. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque no han venido con un tanque de oxígeno al lado? Amén. Estoy feliz porque vengo con mis manos, con mis pies. No he tenido que venir con mucha dificultad de salud porque el Señor ha sido fiel, amén. Y yo creo que ha sido fiel con usted también porque está aquí hoy. Y eso es una bendición grandísima, grandísima. Así, ¿qué le parece si se puede levantar y le dice al hermano que está al lado? Me alegra verle, Dios le bendiga. Espero que se pueda gozar con nosotros este día. Disponga su corazón para escuchar la palabra de Dios, para alabar juntos. ¡Qué bendición! Gloria a Dios. Asimismo, le damos la bienvenida a los que están conectándose en este momento a través de las plataformas de YouTube, de Facebook. Bienvenidos, quédense con nosotros. Vamos a adorar y exaltar el nombre del Señor. Qué bendición, dice la palabra de que mira qué bonito y agradable es habitar los hermanos juntos, amén. Y qué bonito es venir todos a alabar a ese Dios que vive y que reina. Así que así vamos a orar por los que van viniendo, van llegando. Señor Padre, te damos gracias, infinitas gracias, Señor, por este día maravilloso, Señor, que nos permites, Padre Santo, tener. Gracias, Señor, porque cada día han sido nuevas tus misericordias, Padre. Pudimos abrir nuestros ojos, Señor. Pudimos respirar, Padre Santo, esta mañana, Señor, sin ninguna dificultad, Padre. Tú has sido bueno, tú has sido fiel, Señor. Gracias por cada uno de los que están este día, Señor, en tu casa, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que los bendigas, Padre, que tu Espíritu Santo sea morando en medio de nosotros, Señor. Queremos darte todo lo mejor de nuestro corazón, Señor. Toda la alabanza, toda la honra, Señor, es para ti, Señor. Lo que hacemos es para ti, Señor. Queremos salir de este lugar diferentes, Padre Santo. Mientras te alabamos, Señor, mientras escudriñamos tu palabra, Padre, queremos que tú hagas, Señor, la obra en nosotros, Padre Santo. Aquel que ha venido cansado, Padre, se vaya con fuerzas renovadas. Aquel que ha venido enfermo, Padre Santo, se vaya sano en el nombre de Jesús, porque hay poder, Señor, en tu nombre. Gracias te doy por aquellos que están viniendo, Padre Santo, los que vienen en camino, los que se están conectando, Padre, que tú seas, Señor, guardándoles, Padre Santo. Permite, Señor, que tú seas exaltado esta mañana, Padre Santo. Bienvenido, Espíritu de Dios. Gracias te damos. Amén y amén. Asimismo, quiero que abran por un instante en Salmo 56, 13. 11, perdón. Del 11 al 13. Y dice en la palabra de Dios así: en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué pueden hacerme el hombre? ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanza, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Qué bendición es poder atributarle alabanza a ese Dios vivo. Amén. Dele un fuerte aplauso a ese Dios que se lo merece. Señor, queremos darte toda nuestra adoración y toda nuestra alabanza, Padre Santo, de todo nuestro corazón, amado Dios. David danzaba en la presencia del Señor. Y el pueblo se regocijaba. David danzaba en la presencia del Señor. Y el pueblo se regocijaba. ¿Y por qué al corazón de Jehová?
Te exaltamos, Padre, porque tú has sido demasiado bueno, Padre, con nosotros. Demasiado bueno, Señor amado. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu bondad, Señor, por tu amor, por tu protección, Señor. Has sido demasiado bueno, Padre. Demasiado bueno con nosotros, Señor. Gracias te damos, amado Dios. Santo eres, Padre. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla, ni existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido
santo, de tus bondades, Señor. ¿Cómo no agradecerte, Padre? ¿Cómo no agradecerte, Padre Santo, con todo nuestro corazón, Señor? Estamos completamente agradecidos, Señor. Agradecidos, Padre Santo. Oh, Santo. Oh, amado. En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Y en totalidad rindo alma y corazón.
estás aquí, Señor, obrando, Padre, en medio de nosotros, en nuestras vidas, amado Dios. Oh, Santo. Oh, Santo. Te alabamos, Señor. Oh, Santo. Oh, Santo. Aquí estás. Debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Entender, Padre, tú estás obrando, Padre.
Santo, tú estás sobrando, Padre. Tú estás sobrando. Está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está, siempre está sobrando. Siempre está, siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está, siempre está sobrando. Siempre está, siempre está sobrando. Si le da un aplauso a ese Dios que vive y reina, te lo mereces, Señor. Tú eres digno de toda alabanza, toda gloria, Padre. Gracias te damos, Señor amado. Gracias te damos, Señor. Bienvenidos una vez más a la casa de Dios. Qué bonito es venir y tener ese refrigerio de parte de Dios. Amén. Sean todos bienvenidos. Los que nos siguen viendo a través de las plataformas, quédense con nosotros y quédese para poder escuchar de la palabra. Asimismo, queremos abrir un espacio para un especial y lo voy a dejar con Merkin. Que Dios los bendiga en esta mañana. Que Dios los bendiga. ¿Cuántos seguimos contentos? ¿Cuántos le podemos dar un aplauso fuerte a ese Dios todopoderoso?
Qué bonito, qué bueno estar en la casa de Dios. ¿Cuántos se alegran porque están en la casa de Dios? Dice que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En esta mañana estamos juntos en armonía para alabar a Dios. Nos hemos gozado con esas hermosas alabanzas. Gracias, Pastor Ismael, por este privilegio que me concede. Y gracias a Dios también por la oportunidad que nos da de estar en ese lugar. Quiero compartir un canto muy bonito, clásico, que creo que muchos lo han escuchado. Se llama 100 ovejas. ¿Cuánto lo han escuchado? Yo quiero que usted la cante conmigo también con esa hermosa voz que Dios le ha regalado a usted. Eso dice más o menos así. Un poquito de volumen a la pista, mi hermano, por favor. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Dígalo conmigo. Pero en una tarde, todas le faltaba una, le faltaba una, y triste lloró. Yo quiero escucharlos a ustedes. Las 99 dejó en el aprisco, y por las montañas, y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. Curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Aleluya, te adoramos, Señor. Merece la gloria, solo Él se merece la honra. Y es que si no es por su ayuda, nosotros no estuviésemos en este lugar. ¿Cuántos lo creen así? Todo es gracias a nuestro Señor Jesucristo, el pastor de los pastores. Aleluya, te adoramos, Señor. Dígalo conmigo. Esa misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas. Todavía hay ovejas que rabundas van, vagan por el mundo. Suelo, sin fe y sin amor, sin fe y sin amor. Gracias, Señor, te adoramos. Ese aplauso fuerte al Dios Todopoderoso. Que Dios me los bendiga y sigámonos gozando. Aleluya, gloria al nombre del Señor y a su nombre, hermanos. No, es que deberíamos de hacer un servicio de descubriendo talentos. ¿Qué le parece? Hermano, este muchacho tiene mucho potencial, pero yo estoy más que seguro que también hay hermanos ahí escondidos, ¿verdad? Que tienen que brillar para la gloria del Señor. Amén. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Gloria al nombre del Señor. Vamos a pedirle a nuestro hermano camarógrafo que nos hace una toma general y la iglesia le va a dar un aplauso de bienvenida a todos los hermanos que están conectándose en este mismo momento de cualquier plataforma, YouTube, Twitter o alguno que le va a enviar este mensaje. Todo es para ustedes, hermanos. Bienvenidos. Este aplauso es para la congregación que está con nosotros. Bienvenidos. Esta es Iglesia Getsemaní.
transmitiendo en vivo y en directo para todas las partes del mundo. Gloria al nombre del Señor. Qué lindo es el Señor en esta mañana, hermanos. Yo me siento muy contento porque estoy con vida. ¿Cuántos le dicen amén a eso? Hermano, gloria al nombre de Dios, porque Dios siempre tiene misericordia de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. La iglesia está llena, hermano, que está en su casa por cualquier razón. Gloria al nombre del Señor. Pedimos de que el Señor sea multiplicándoles el tiempo a ustedes y a cada uno donde estén trabajando, no están trabajando, que puedan acompañarnos un servicio para la gloria del Señor. Bendito el nombre de Dios. Antes de los anuncios y antes de la ofrenda, vamos a pedir a all the kids to come forward. Amén. So you gotta be ready, kids. Yo necesito a mis abogados, mis científicos, mis enfermeros, pastores, músicos, que vengan inmediatamente. ¿Por qué no le regalamos otro aplauso a esta generación de Canadá? Gloria al nombre del Señor. Princesas, abogados, jueces, policías, tenemos de todo acá para la gloria del Señor. Bendito el nombre de Dios. Decíamos, hermanos, que qué bonito que ya estamos en verano. Nuestros hermanos centroamericanos que están tal vez conectándose con nosotros, estamos alegres que ya nuestra temperatura ya no estamos a menos 30 grados bajo cero, sino que estamos como a 15 ahorita. Ya miro los colores que van retoñando: amarillo, verde, azulito, rojo. Tenemos chiltoto, tenemos rosado para la gloria del nombre del Señor. Okay, you know what to do, right? We're going to stretch our hands towards mom and dad. We're going to ask that the word is going to be declared today. They're going to receive it. Amen. Señor y Padre, te damos gracias por la ofrenda, los diezmos que levantamos, por la palabra que va a ser impartida, que estos corazones, esta tierra fértil, reciba para la gloria y la honra tuya. Bendiga a los niños y sus maestros, Señor, para la honra y la gloria de tu nombre. Y el pueblo de Dios dice... Otro aplauso fuerte. Gloria al nombre del Señor. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Giovanni Vázquez. ¿Por dónde está nuestro hermano Giovanni Vázquez? Allá está. Dios te bendiga. Un aplauso fuerte a él, hermanos. Esta es tu casa. Esperamos que el Señor te ministre en este momento. Gloria al nombre de Dios. Sean todos una vez más cordialmente bienvenidos, hermanos, familias, a la iglesia Getsemaní. Gloria al nombre de Dios. Vamos a enfatizar también que el enlace, ¿qué le parece si en este mismo segundo toma 5 o 10 segundos, hermano, y lo comparte con alguien? Agarre su teléfono, copy and paste, y lo comparte a uno de sus parientes, amigos, compañeros de trabajo. Le vamos a dar unos 10 segundos que usted comparta la palabra que va a ser impartida. Pueden ser hermanos centroamericanos, suramericanos o allá en el Asia, no importa. Usted copy and paste en el link de YouTube o en Twitter o live Facebook. Entonces compártalo, le voy a unos 10 segundos, hermana, para que lo haga para la gloria del Señor. Bendito Dios. Mientras usted lo está haciendo, un recordatorio que el care closet que tenemos en la iglesia, y este es con el food bank, está siempre abierto, hermano, para cualquier necesidad. Hay bastante ropa. Ropa buenísima. Y también, si usted tiene ropa buena, hermano, se comunica con nuestra hermana Gloria Mónica, gloria al nombre del Señor, para poder colaborar en eso. Usted puede decir, pero si yo tengo 40 pantalones, 50 camisas, usted no necesita tanto, hermano. Tiene que compartir para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Algo bueno para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces se comunica con nuestra hermana que está a cargo del ministerio de Care Closet, gloria al nombre del Señor. Y el desayuno se acerca, hermanas, el próximo sábado, ya está aquí. Gloria al nombre del Señor. Y a su nombre, ¿están listas, hermanas? Todas guapísimas, se vienen lo más bonito que puedan para la gloria del Señor. Me decía la hermana directora que hay aproximadamente unas 50, 60 hermanas, más las invitadas, más las que no saben que van a venir, pero van a venir. Entonces eso va a estar lleno, hermano, para la gloria del Señor. Tal vez los hermanos casados nos vamos a desayunar por otra parte, por ahí, no sé, ¿verdad? Nos ponemos de acuerdo ahí nosotros. Gloria al nombre del Señor. Es ese sábado, hermana Juliana le va a dar las invitaciones. Ella estaba cantando, pero está en la parte de atrás. Allá está. Mire, allá está la hermana Juliana, las hermanas nuevas. Ella le va a dar la invitación para que pueda darle a sus amigas, ¿verdad? Dígale, la vamos a invitar y es totalmente gratis. ¿A dónde va usted que le den comida gratis, hermano? En la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Comemos todos los domingos palabra de Dios, y este sábado les van a brindar esa comida, ese alimento para ustedes. Tenemos una invitada desde Calgary para que les ministre. Gloria al nombre del Señor. El taller de parejas también, hermano, vamos a continuar con el ministerio de teología. Está para el final del mes, el 27. El taller de parejas de 10 a 1 y media. Véngase, hermano. Si usted siente que su matrimonio está quebradito en una parte, que el Señor lo sane y lo restablezca para la gloria de Dios. ¿Qué le parece?
Ay, que la comunicación no estamos bien, hermano. Véngase que el Señor le va a ayudar. ¿Cuántos dicen amén? We all need from the Lord, hermano. All of us, we need something. We always need that the Lord will help us. Amen. Gloria a Dios. Eso está para el 27. Gloria a Dios. Se comunica con nuestro hermano del Ministerio de Teología para mayor información y etcétera. También, hermano, nuestro pastor nos decía que se ha abierto un programa nuevo y se llama Foster Parents Program de parte de Alberta, el gobierno de Alberta. Entonces, a los que tienen más o menos información de qué se trata eso, se comunica con nuestro pastor Ismael. Hay unos jóvenes que necesitamos nosotros ayudar, y si usted quiere brindar su hogar para ayudar a ese programa de Foster Parents, se comunica con nuestro pastor Ismael. El Summer Camp, ¿cuándo se acerca? Junio 8 al 9. Hermanos de la directiva, gloria al nombre del Señor, tenemos al hermano Julio Barahona, Jesús Ochoa, Enrique Rivas, José Hernández y Walter Ticas. Están por aquí los hermanos, están cocinando. Allá la mayoría está ya cocinando. Ya tengo a uno. Párese, hermano, para que lo conozcan. Allá está el hermano directivo. Si quiere apuntar, hermano, por favor, apunte, que los spots se llenan rápido, los lugares se llenan rápido. Entonces usted quiere llevar su trailer, su motorhome, lo puede llevar, pero se comunica con él para precios y etcétera. La gloria al nombre del Señor. Los jóvenes ya se fueron para las clases. Nos reunimos los martes a las 7 acá para la gloria del Señor. Los miércoles tenemos reunión de misiones. ¿Cuánto estamos contentos que los hermanos vinieron con bien, hermanos? Créame que cada vez que van los hermanos me ponen un peso a mí, porque yo oro por ellos, hermanos. Yo sé que eso no es fácil, pero la mano del Señor estaba con ellos y vinieron con bien, hermanos. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces anímese, hermano. Tal vez usted no puede cantar o predicar o tocar, pero puede ir de misiones. Pida unas 2 semanas de vacaciones ahí y se las da al Señor. Yo no sé la próxima vez dónde van a ir, pero a mí me asombró que dijeron que fueron a Brasil. Gloria al nombre del Señor. Entonces anímese, hermano. No se desanime, no cree que no hago nada. ¿Cómo no? Usted tiene mucho potencial para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí es de todas edades, jóvenes, ancianos, pueden ir, hermano, para la gloria de Dios. Los animo en el nombre del Señor. Jueves oración de 12 a 1, ustedes ya saben, los viernes sigamos ayunando y orando por los jóvenes, hermano, para la gloria del Señor. Lista de ayunos, ¿cuántos estamos listos? Estamos ayunando por las familias en este mes también, hermano. El pastor nos decía también, ¿por qué no ayunamos por los ministerios de la iglesia? Necesitamos más del Señor, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Ay, que no puedo. ¿Cómo no, hermano? Usted puede, para la gloria de Dios. El día lunes, ¿cuánto vamos a ayunar? Levánteme la mano rápidamente. Dios te bendiga el martes, rápidamente. Dios te bendiga el martes, Dios te bendiga. Miércoles, hermanos, bendito el nombre del Señor. Mire qué bonito. El jueves, hermanos, el jueves, ¿cuántos tenemos el jueves? Uno acá, necesito unos 10 más. Jueves, allá, gloria a Dios. Dios te bendiga. Yo también el viernes, ¿cuántos? Dios te bendiga. Ya estaba rascando la cabeza, pero ya le dije yo también. El viernes, hermano, uno más. Dios te bendiga, Dios te bendiga. El sábado, pues el sábado es general, pero ¿cuántos quieren unirse a este ayuno? Dios te bendiga. Otro el sábado, necesito otro más el sábado que nos ayude. Dios te bendiga. Y el domingo, pues es general. ¿Cuántos quieren ayunar el domingo para la gloria de Dios? Dios te bendiga. Aleluya. Yo creo que hice 6 minutos y medio. Y a su nombre. Démosle un aplauso al Señor, hermano, y recibamos al pastor. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Vamos mejorando. Dios les bendiga, hermanos. Un gozo estar en la casa del Señor. Estamos alegres, ¿eh? ¿Cómo no va a estar alegre si mire qué bonito está afuera? Dios es bueno. Hemos estado esperando este momento. Ayer estaba un poco bonito el día, entonces se miraba bonito. Yo dije, voy a aprovechar y quiero sacar a mis niños. Y los saco, los meto. Le compré un camioncito así chiquito, los metí, los voy a llevar. Y cuando llegamos al parque estaba haciendo un viento tremendo que solo estuvimos 5 minutos y tuve que regresar a la casa. Pero hoy está muy bueno el tiempo. Gloria a Dios. Les quería decir, hermanos, también se nos había olvidado un poco que el campamento viene pronto y vamos a tener bautismos. Si alguna persona interesada en bautizarse puede hablar conmigo, porque yo voy a comenzar a darles las clases para prepararlos, para que estemos listos. Después pueden hablar conmigo. Vamos a continuar la serie que hemos estado estudiando para este mes. Este mes es el mes del evangelismo. Y ahora me quiero enfocar en el evangelismo personal. El domingo pasado hablamos acerca del valor del alma.
Y nos dimos cuenta que el alma es lo más valioso que nosotros tenemos. Y el domingo pasado hablamos las razones por qué nosotros creemos que el alma es valiosa. Esta mañana vamos a predicar el sermón número 2. Y lo he titulado Operación Andrés. Operación Andrés. Esto está basado en la serie del evangelismo personal. Y vamos a estudiar en el libro de Juan 1 del 40 al 42. Pero antes de comenzar, les quiero dar una pequeña historia. Y esta pequeña historia nos habla acerca del poder del evangelismo. El poder del evangelismo. Vamos a comenzar con un señor que se llamaba Edward Kimball. Fue un maestro de escuela dominical a mediados de los años 1800. En ese tiempo, a mediados de los 1800, en la ciudad de Detroit, en Estados Unidos. Era un trabajador que trabajaba con niños y tenía un grupo muy pequeño de la escuela dominical. Y trabajaba en el anonimato prácticamente con un grupo de niños en una habitación. Pero uno de esos estudiantes, de esos niños que enseñaba, se llamaba D.L. Moody. Y este niño, cuando tenía 17 años, fue guiado a la fe de Jesucristo. Bueno, en el mundo inglés nos damos cuenta que D.L. Moody se convirtió en el evangelista más prominente del siglo XIX. La mayoría de estimaciones muestran que habría predicado a 100 millones de personas mucho antes de que existiera la tecnología para hacerlo. Fundó la iglesia Moody en Chicago, el Instituto Moody en Chicago, y el Instituto Bíblico Moody en Chicago produce miles y miles de misioneros graduados que han viajado por todo el mundo como misioneros, como pastores, y todo fue el resultado de un maestro en la escuela dominical que les enseñó a un niño. Bueno, la historia continúa. D.L. Moody predicó en un momento en el Reino Unido, en Inglaterra. Y cuando él estaba predicando en Inglaterra, llega un hombre llamado F.B. Mayer, llegó a la fe por medio de este evangelista Moody. Y este hombre, F.B. Mayer, guió a otro hombre que no es muy conocido, que se llamaba J.W. Chapman. Lo llama Jesús. Nadie realmente sabe mucho acerca de Chapman, excepto por el hecho de que él predicó y tuvo una gran influencia. Le predicó a un jugador de béisbol que dejó y el hombre se convirtió y dejó el béisbol y se dedicó a servirle a Jesús. Y este hombre se llama Billy Sunday. Billy Sunday se convirtió en uno de los evangelistas estadounidenses más prominentes en la primera parte del siglo XX. Pero la historia continúa. Billy Sunday predicó a un hombre que se llamaba Mardoqueo Cam, el cual llegó a la fe por medio de la predicación de Billy Sunday. Y él se convirtió en un humilde predicador del país en Estados Unidos, un predicador que nadie conoce, pero en la iglesia de este predicador se reunía un joven que este predicador tuvo una gran influencia en este joven. Este joven se llamaba Billy Graham. Ustedes ya saben qué Billy Graham es. Su nombre, sería imposible estimar la influencia que Billy Graham ha tenido en el mundo en el siglo XX y más allá. Solo le voy a dar unos detalles acerca de Billy Graham. A partir de esto, estamos hablando en el 2008. La audiencia estimada
por vida de Billy Graham, incluidas las transmisiones de radio, televisión, superó a los 2.2 billones. Para que tenga una idea, el mundo tiene, de habitantes, tiene aproximadamente 6 billones, estamos llegando a los 7. En español le llamaban 7 mil millones, pero en inglés le llamamos billones. Son aproximadas 6 o 7. De las 6, Billy Graham le predicó a 2 de cada 6 personas en todo el mundo. Lo escucharon predicar. ¿Se imagina cuántas personas llegaron a los pies de Jesucristo por el ministerio de Billy Graham? Él era el pastor de presidentes. Siempre en la Casa Blanca lo tenían a él. Todos los presidentes, mientras Billy Graham vivió, todos los presidentes lo tenían a él como consejero. Era consejero de presidentes y predicó en el mundo entero. ¿Por qué? Todo fue un resultado de un maestro simple, simplemente así le podemos llamar, en una escuela dominical en Detroit. ¿Cuál es la enseñanza? Que tú no tienes que ser famoso, tú no tienes que ser el más elocuente para compartir el evangelio. Y cuando tú compartes el evangelio, eso se convierte en una cadena. En una cadena. Allá por los años, en los mediados de los 50, al lugar donde mis padres vivían, llegó un predicador, hicieron un culto. Mi padre, que tenía 9 años, mi madre tenía 8 años, y ahora ya saben la edad de ellos. Bueno, no les he dicho, en los 50, no les voy a dar más detalles. Y como resultado de eso, tenemos toda una familia, nosotros que somos cristianos, y hay una iglesia de Getsemaní aquí en Edmonton. ¿Se da cuenta cómo trabaja Dios? Usted dijera, bueno, si ellos no hubieran venido, siempre Dios hubiera levantado otra iglesia. Sí, claro, Dios hubiera levantado otra iglesia, pero no se llamara Getsemaní. Entonces, Dios trabaja de esta manera. Esta mañana quiero hablarles un poco acerca de un hombre que se llama Andrés. Este es el apóstol Andrés. Y vamos a darnos cuenta acerca de Andrés, vamos a estudiar un poco acerca de él. Pero imagínense, pensemos de esta manera. Usted va a desarrollar un proyecto, el proyecto más importante en su vida. Y tiene que poner a una persona encargada de este proyecto. ¿Qué es lo que haría usted? Digamos que usted va a construir una casa. Va a construir su casa. Y va a poner una persona encargada en este proyecto. Usted va a buscar a la persona que esté más preparada, ¿sí o no? Que tenga todos los estudios de arquitectura, que conozca muy bien acerca del tema de la construcción, el mejor. Si usted tuviera la opción y tuviera el dinero, los recursos, para buscar a esta persona, usted buscará lo mejor, si tiene todo el dinero, si el dinero no es un impedimento. Ahora pensemos en el proyecto de Jesucristo. ¿Por qué vino Jesucristo? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces él iba a comenzar el proyecto de predicar el evangelio, el proyecto de predicar el reino de Dios. Y va a buscar el primer hombre que él va a agregar a este proyecto. ¿Quién piensan usted que fue? ¿No fue Pedro? ¿No fue Pablo? Fue Andrés. Y de Andrés no se habla mucho. Andrés fue el primer discípulo que Jesús llamó a ser, y Andrés era conocido como el introductor. Así lo conocían. Ya que siempre que se habla de Andrés en las Escrituras, está llevando una persona a Cristo. Es uno de los apóstoles que nunca escribió un libro.
Nunca evangelizó una ciudad como lo hizo Felipe. Nunca predicó un gran sermón como Pablo. Nunca llegó a ser un gran elocuente orador como Apolos. Nunca llegó a ser el evangelista famoso como Pedro. Y sin embargo, fue el primero en ser llamado. Y eso lo constituye el primer evangelista a su manera. Felipe fue el más grande de todos. Ahora nos vamos a hacer por qué. Porque Jesús levanta a los humildes. Porque Dios usa a los humildes. Porque yo te voy a decir algo. Yo tal vez no pudiera compararme con Pablo. No pudiera compararme con Pedro, grandes hombres de Dios. No pudiera relacionarme con ellos por todas las cosas inmensas, grandes que ellos hicieron. Pero yo te voy a decir algo, con una persona que yo me puedo sentir que tengo algo en común, es con Andrés. Andrés, un desconocido. Y por eso que Jesucristo usó el proyecto, empezó el proyecto de evangelizar al mundo, empezó con un hombre desconocido, Andrés. Vamos a leer algunas escrituras acerca de Andrés y nos vamos a dar cuenta y vamos a entender por qué este mensaje lo hemos llamado Operación Andrés. Vamos a leer la primera escritura. Lo encontramos en Juan 1 del 40 al 42. Dice la palabra de Dios: uno de los que oyó hablar a Juan y le siguió era Andrés, hermano de Simón Pedro. Primero encuentra a su hermano Simón y le dice: hemos hallado al Mesías, que es interpretado el Cristo. Póngale atención. Y lo llevó. Ahora, no todos nosotros podemos tener el privilegio que tuvo Juan, que tuvo Juan de tener esa visión, el libro de Apocalipsis que nosotros tenemos. No todos nosotros tenemos el privilegio que tuvo Pablo de pararse en medio de todos los filósofos griegos y exponer el Evangelio. No todos tenemos la capacidad como Pedro de pararnos en el día del Pentecostés y que se conviertan 3,000 personas. Eso no es común. Pero todos podemos llevar una persona a Jesús. ¿Se da cuenta por qué nos podemos relacionar más con Andrés? Dice, y lo llevó a Jesús. La operación Andrés, ¿cómo funciona? Si se dan cuenta algo aquí, Andrés comenzó con la familia. Con la familia. El evangelismo personal comienza con la familia. ¿De qué nos sirve ganar a todo el mundo y nuestra familia se pierde? Comienza con la familia. Tus hermanos, tus tíos, tus primos, tus hijos. En este caso, Andrés comenzó su ministerio evangelístico con su hermano. Y pasa algo que después, imagínate, y esto toma mucha humildad, porque después que Andrés lleva a su hermano Pedro a los pies de Jesús, después Andrés pasa a segundo grado.
¿Se da cuenta cómo lo que hablamos de todas las personas, los que evangelizaron, los desconocidos, que no mucha gente conoce de los otros, pero alguien conoce a Billy Graham, lo conoció, ya está con el Señor? Desde ese momento que Andrés lo lleva a su hermano a los pies de Jesucristo, Andrés pasa a segundo grado. Incluso en la mayoría de referencias bíblicas que nosotros encontramos, ya no se dice tanto Andrés, sino siempre dice Andrés, el hermano de Pedro. Pedro toma el protagonismo y toma mucha humildad. Cuando tú invitas a alguien, invitas a una persona a la iglesia, no conoce nada de Dios, y allá al año, dos años, tú lo ves predicando y tú no predicas, o lo ves que el Señor lo está usando grandemente, y toma mucha humildad para decir, bueno, estoy contento porque Dios está usando a este hermano y pueda que lo use más que mi persona. Porque acuérdese que nosotros no nos podemos adueñar de los ministerios. Los ministerios son dados por Dios. Imagínense que Andrés ya había aprendido eso. Porque si nosotros estudiamos la Escritura, nos damos cuenta que Andrés primeramente fue un discípulo de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista presenta a Jesucristo. Y después comienza a usarlo grandemente su padre, a Jesucristo. Que los discípulos llegan, los discípulos de Juan el Bautista llegan y le dicen, mira, el que tú presentaste ahora está haciendo tantas cosas y la gente se está yendo para seguirlo. ¿Qué es lo que dijo? Juan 3:30. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre nosotros, sobre todos. Juan el Bautista ya le había enseñado a Andrés. Y nosotros tenemos que aprender eso, que nosotros somos siervos de Dios y vamos a traer personas a los pies de Jesucristo, y es probable que mañana esas personas estén haciendo cosas grandes, cosas que tal vez nosotros no podemos hacer. Pero acuérdense que en todo lo que hacemos, el nombre de Jesucristo es glorificado. Cuando usted trae una persona a la iglesia, cuando usted invita a una persona a la iglesia, vienen y el Señor los salva, el nombre de Jesucristo es levantado. Ya no se habla mucho. En realidad no se habla mucho acerca de Andrés, excepto que era hermano de Simón Pedro. Como podemos decir, Andrés no era un pez gordo. No tenía una gran personalidad extravagante. Era un tipo común y corriente. Pero hay algo muy maravilloso acerca de este hombre llamado Andrés. Andrés tenía una habilidad única para llevar a la gente a los pies de Jesús. No era un gran predicador, no era un gran cantante, no era una persona famosa, pero tenía una habilidad de llevar a las personas a los pies de Jesús, y por eso Andrés es un gran hombre. Oímos mucho acerca del gran apóstol Pablo. Oímos acerca de Pedro el día del Pentecostés. Escuchamos muy poco acerca de Andrés. Solo se menciona pocas veces. Pero quiero que esta mañana prestemos atención a esas partes que encontramos acerca de Andrés. Operación Andrés comienza con la familia. Comienza con la familia, el evangelismo personal. Esto es muy importante, hermano. Es bonito ir a las misiones, es bonito ir a los hermanos le pueden decir que lo maravilloso que es ir a Brasil. Pero no todos vamos a poder ir a Brasil.
Créame que yo hablaba con los hermanos, yo deseara ir con ellos, pero no puedo. Mis hijos están muy pequeñitos y en este tiempo me toca cuidar a mis niños. No los puedo dejar. Va a llegar un momento donde ellos ya van a estar grandecitos y vamos a poder viajar. Pero para todo hay tiempo. Y no todos vamos a tener la oportunidad de ir a Brasil, no todos vamos a tener la oportunidad de ir a las Amazonas. Pero te voy a decir algo, todos tenemos la oportunidad de decirle a una persona, Dios te ama. Todos tenemos la oportunidad de invitar a una persona a la iglesia Getsemaní. Y yo he estado hablando este año, he estado hablando de esto. Hermano, ¿qué pasa si cada uno de los que estamos presentes hacemos un compromiso con el Señor que vamos a ganar una persona para Cristo este año? ¿Se imagina cómo va a estar la iglesia dentro de un año si hacemos ese compromiso una persona? Y no nos vayamos tan lejos, una persona de la familia. Ahora, si tú tienes un testimonio tan malo con tu familia y te da vergüenza invitarlos a la iglesia, ese es otro problema. Operación Andrés comienza con la familia. A continuación, encontramos otra referencia a Andrés. Estamos estudiando las referencias que encontramos acerca de Andrés, porque ¿se acuerdan lo que les dije? Que en el libro de Juan, Andrés se menciona 4 veces. Y de las 4 veces, 3 de esas veces está trayendo una persona a Cristo. Habla mucho del carácter de él. Habla mucho acerca de lo que le apasionaba a él. Hay personas que les apasiona muchas cosas. Hay personas que les apasiona el deporte, hay personas que les apasiona cantar, hay personas que les apasiona tocar un instrumento. Pero te voy a decir algo, hermano. Si tú eres un músico, tú eres un cantante, esto es pasajero. Esto es pasajero. Un hijo de Dios tiene que ser conocido como alguien que gana almas para Cristo. ¿Se acuerda lo que hablamos la vez pasada acerca del valor de una alma? El valor de una alma es para siempre. Va a llegar un momento donde, y la realidad sí es, va a llegar el momento donde yo ya no voy a poder tocar piano. Espero que no sea tan pronto. Pero llega un momento que uno ya no tiene la habilidad de hacer esas cosas, de tocar el instrumento. Pero mientras nosotros tengamos la habilidad de hablar, podemos hablar acerca de Cristo a las personas que necesitan y podemos traer a personas a la casa de Dios. Segundo versículo que encontramos acerca de Andrés, lo encontramos en Juan 6, del 5 al 11. Lo vamos a leer rápidamente. Entonces Jesús, alzando los ojos, y vio que venía a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? Y esto lo dijo para probarlo, porque él mismo sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no les basta para que cada uno de ellos tome un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, aparece y dice, aquí encontramos a Andrés de nuevo. Aquí está de nuevo Andrés, el hermano de Pedro. Y le dijo, mire, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero ¿qué son entre tantos? Jesús le dijo, haced sentar a los hombres. Ahora había mucha hierba en el lugar. Y los hombres se sentaron en números de unos 5,000. Y Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos y los discípulos a los que estaban sentados. Y lo mismo de los peces, tanto como quisieran. ¿Se acuerdan? Empieza Operación Andrés, comienza con la familia. Operación Andrés continúa con los despreciados y sin mucho valor.
Tenemos nosotros aquí niños en la iglesia. Tenemos nuestros propios hijos. Y nosotros valoramos mucho a nuestros hijos. Padres, les voy a dar unas noticias. No todo el tiempo fue así. En el mundo antiguo no se le daba valor a los niños. ¿Por qué, Ismael? Mire, hermano. En el mundo antiguo había personas, una familia normal tenía hasta 10 a 15 hijos. Ahora se ha preguntado usted por qué. ¿Por qué habían tantos hijos? La mortalidad infantil era aproximadamente del 50%. En los tiempos de Jesús, si usted tenía 10 hijos, 5 por seguro se le iban a morir. Así era. Si ahora nuestros hijos, la mortalidad ha bajado por la medicina y tenemos, acuérdate que tenemos vacunas y hay un montón de cosas. Incluso hasta la edad media, antes de que inventaran las vacunas y todo eso, la mortalidad era muy alta. Entonces la gente tenía bastantes hijos porque considerando que si tenían 10 iban a tener nada más 5. Ahora viene otra situación. Acuérdese que la mayoría de gente trabajaba en el campo. Y mi papá es testigo de esto. Él puede hablar conmigo. Puede dar testimonio. ¿De cuántos años comenzó usted a trabajar en el campo? De los 6 años. Ahora dijéramos, abuso infantil. Pero es la realidad, a los 6 años los niños trabajaban. Miren, hermano, y no es para que vean mal a mi papá, ¿verdad? Porque no me obligó a mí a trabajar, pero yo comencé a trabajar a los 8 años. ¿Sí o no? Trabajaba en una tiendita y yo vendía y me ganaba un peso diario y logré, en un verano, logré recaudar 25 pesos. En todo el verano para comprarme un par de zapatos. ¿Y sabe cuáles zapatos me compré? Unos famosos Thriller. De esos que el Michael Jackson se ponía, unos de Thriller, que eran así, puntuditos. Y pues estamos hablando de 1980. ¿Por qué tengo que decir eso? Estamos hablando de los 80, mediados de los 80. Estoy hablando mediados de los 80 cuando eso se hizo famoso, ese Thriller. Bueno, entonces, hermanos, los niños eran despreciados. Imagínense que una vez un niño querían ir a visitar a Jesucristo. ¿Y qué pasó? Los discípulos, ¿qué les dijeron? No molesten al maestro. En otras palabras, el maestro tiene cosas más importantes que hacer que estar hablando con ustedes. Estoy seguro de que tal vez este niño le presentó esos panes y esos peces a los otros discípulos y no le pusieron mente. Pero Andrés tenía un corazón que amaba a las personas perdidas, que amaba a los despreciados. Los niños eran despreciados y no tenían mucho valor. Hace poco prediqué un mensaje acerca de la resurrección de Jesucristo y les dije que los niños y las mujeres no podían ser testigos en un tribunal. Porque en sí los miraban como ciudadanos de segundo grado. Esa es la realidad del mundo antiguo. Por eso, hermanos, nosotros no podemos despreciar a un niño. No podemos despreciar a un niño de los niños que andan corriendo aquí. ¿Quién sabe si van a ser un gran atleta? Y Dios les ha dado ese talento. No podemos despreciar a los niños. Mientras los otros discípulos no le ponen mente al niño, Andrés lo trae Jesús. Entonces, Operación Andrés comienza con la familia y continúa con las personas despreciadas, las personas que la sociedad no les da mucho valor.
Porque Dios a esas personas que no tienen mucho valor los puede usar grandemente. Esa persona que está en la calle, esa persona que se está echando drogas, esa persona que está tirado en la cuneta, ese hombre, esa mujer puede ser un siervo de Dios. Cuando nosotros los traemos a los pies de Jesucristo, pueden ser grandes siervos. ¿Cuántos predicadores han salido de las calles? ¿Cuántos evangelistas han salido de las calles? Voy a hacerlo de otra, lo hablar de otra manera. ¿Cuántas personas que estamos aquí en este lugar esta mañana han salido de las calles? Amén, aleluya. ¿Se da cuenta? ¿Y por qué? Porque hubo un Andrés que habló con ellos y les dio el plan de salvación, les dio las buenas nuevas. Hermanos, si nosotros callamos, las piedras van a hablar. Andrés tenía un don especial para evangelizar. Andrés sabía que lo más importante que él podía hacer en la vida, el legado que él podía tener en la vida, era llevar una persona a los pies de Jesús. Esos son héroes. Esos son los héroes desconocidos. Y estoy convencido que la iglesia de Getsemaní, muchas iglesias, hay héroes desconocidos. ¿Cuántas personas vienen aquí a la iglesia y yo les pregunto, ¿cómo se dio cuenta de nuestra iglesia? Una persona me dijo. Hay varias personas porque nosotros les preguntamos, ¿cómo sabe nuestra iglesia? Y nos dicen, una persona que no viene aquí, me dijo que había una iglesia aquí que se llama Getsemaní. Porque hay personas que no vienen aquí hablan, pero los que están aquí no hablan. Así es, amén, aleluya. Vemos vamos caminando, escuchamos a las personas hablando español y decimos, oh, I don't speak Spanish. Y con el gran acento, ¿y sabe cómo decimos? No decimos Spanish, es Spanish. Porque así se conoce a alguien, cuando pronuncia la S nos damos cuenta que somos latinos. Porque le ponemos una E siempre. No queremos hablar. No queremos decir que aquí hay una iglesia. Yo estoy retando a la gente que tienen que compartir nuestra página de la iglesia. ¿Sabe que el domingo pasado 10 personas lo compartieron? Y yo pienso que aquí más de 10 personas tienen redes sociales. Si yo los veo allí publicando todo tipo de cosas. Menos la iglesia. Santo Dios bendito. Oh, no, es que este es mi lado mejor. No, este lado no me gusta. Hermano, hermana, eso no cuesta. Por el amor de Dios, no cuesta compartir acerca de algo de la iglesia. Yo sé que hay personas que ya cuando hablan del Señor les tiembla todo. Mire, hermanos, después les vamos a dar un skit aquí. Los hermanos de evangelismo nos van a decir cómo dar un tratado. Porque muchos de nosotros no sabemos ni cómo dar un tratado. Ya vamos a llegar a eso. ¿Continuamos? Porque ya se enojó el pastor. Mire, empieza Operación Andrés, comienza con la familia. Operación Andrés continúa con los despreciados. Los niños eran despreciados. Encontramos a Andrés hablar nuevamente. Y quiero que le pongan atención a este versículo. Juan 12, del 20 al 22. Habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe. Aparece Felipe nuevamente. Mire, vamos a aprender algo acerca de Felipe, porque ya lo estamos escuchando a Felipe en dos ocasiones. La primera ocasión, a Felipe Jesús le preguntó, ¿qué vamos a hacer? ¿Se acuerdan?
con la multiplicación de los panes. Se le preguntó a Felipe, ¿qué vamos a hacer? Felipe, decimos, no sé si existe esta palabra, pero escribió. Esquivar la palabra. Esquivó, ¿verdad? Gracias. Gracias por enseñarme español. Felipe esquivó la pregunta que Jesús, el reto que Jesús le dio a Felipe. Se lo cambió y se lo pasó a Andrés. ¿Se da cuenta? Porque Andrés fue el que le pasó el problema, la pelota se la pasó a Andrés. Y Andrés va a buscar las soluciones y Andrés trae un niño. Mire, hermano, las cosas que pasan en la Biblia no son por casualidad lo que está escrito en la Biblia. Mira lo que pasa esta vez, pero después nos vamos a dar cuenta que Felipe cambió, Felipe maduró porque se convirtió en un gran evangelista. Pero mire, habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a las fiestas. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, también Andrés era de Bethsaida, eran amigos. Y le rogaron. Hermano, ¿cuántas personas le han rogado, verdad? Esto no pasa tan común, que le ruegan, llévame a la iglesia. Le rogaron que lo llevara a Jesucristo. Imagínense, nosotros deseáramos que la gente tuviera tanta hambre de venir de la iglesia que nos rogaran. Pero sabe que muchas veces nosotros lo rogamos. Mire, hermano, yo no puedo entender cómo sucede esto. Mire, nosotros aquí como iglesia ofrecemos transporte. Mandamos a arreglar la van para recojan gente y los pensamos a recoger y ya después ya nosotros los rogamos para que vengan. Hemos invertido, los que estuvieron aquí se van a dar cuenta, para cuando dimos el reporte general, se van a dar cuenta cuánto dinero la iglesia invirtió en la van para tenerla bien, para recoger gente, y a veces que la gente no quiere venir. Va a llegar un día que van a estar enfrente de Dios. Le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. ¿Usted cree que Felipe se puso contento? Felipe fue y se lo dijo a Andrés, le pasó la pelota y le dijo, este es tu problema. ¿Cuántos de nosotros somos como Felipe? Que pasamos las responsabilidades a otros. Y mire, se lo dijo Andrés. Entonces Andrés, y de allí lo convenció Andrés, no, llevémoslos al Señor. Y Felipe se lo dijeron a Jesús. Ahora, ¿por qué Felipe estaba un poco así, no sé? Y estoy seguro que Andrés fue el que lo animó, porque Andrés tenía la característica, Andrés tenía una habilidad de llevar a las personas a Jesús. Entonces Andrés le dijo, vamos, llevémoslo. ¿Por qué? Porque ¿quiénes eran estas personas? Eran griegos, gentiles, extranjeros. Si el mismo hermano de Andrés, ¿quién era el hermano de Andrés? Pedro. Si Pedro no quería llevarle el evangelio a los gentiles, ustedes conocen la historia. El centurión, ¿cómo se llamaba? Cornelio, que tuvo que Dios darle una revelación especial para que Pedro fuera donde Cornelio. Pero mientras los apóstoles, mientras los discípulos al principio no querían llevar el evangelio a los extranjeros, Andrés ya había entendido que el evangelio es para todo mundo, porque Andrés tenía un deseo muy grande de llevar a las personas a los pies de Jesucristo. No le importaba de dónde viniera, no le importara si era un niño, no le importara si era familia. Andrés era un hombre muy especial. Andrés era un hombre que nosotros tenemos que imitar. Un espíritu especial.
Andrés había entendido el propósito del Evangelio. ¿Cuántos de nosotros llevamos 40 años, 30 años en la iglesia y no hemos entendido el propósito del Evangelio? ¿Sabe cuál es el propósito del Evangelio? Es de compartir las buenas nuevas de salvación a las otras personas que tienen necesidad. Es de no olvidarse de las personas que están en la calle. Es de ayudar a las personas necesitadas. Es de apoyar al que necesita. Es de darle la oportunidad al que nosotros pensamos que no se merece la oportunidad. Los despreciados de este mundo. Felipe, después entendió y se convirtió en un gran evangelista. Andrés era muy especial. Y la tradición dice que entre esos griegos que querían conocer a Jesucristo, había uno que era un doctor, y era el doctor Lucas. El que escribió el libro de Lucas y que el que escribió el libro de los Hechos, donde tenemos toda la historia de la iglesia primitiva. Entre esos griegos estaba Lucas. Se da cuenta por un acto de misericordia que hace Andrés. Ahora usted se puede, en su Biblia puede leer el libro de los Hechos, que es un libro maravilloso. Yo les recomiendo que lean el libro de los Hechos. Yo me lo he leído tantas veces. Uno de los libros de historia mejor en toda la historia de la humanidad. El libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque en esos griegos que querían conocer a Jesucristo, Andrés dijo, hay que llevarlos a Jesucristo. ¿Se da cuenta? Continuamos. Ya, esa fue la introducción, hermanos. La pregunta es, que nos vamos a hacer, quiero hablar acerca un momento acerca de esto. La pregunta, ¿por qué nosotros somos responsables de llevar el Evangelio? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros somos responsables de compartir acerca de Dios con otras personas? El primer punto quiero hablar es por nuestro conocimiento. Hermano, hermana, supongamos que usted encuentra la cura del cáncer. Usted haciendo su, tratando de hacer de esas recetas que hace en la casa, o esa comida, o esos inventos que hacen en la casa. Porque no me diga, hermana, que nadie hace inventos de comida. Unos inventos que tal vez solo a usted le gusta. Qué rico, qué rico. Y la gente dice, no, y la gente en la familia dice, no, es que estoy lleno. En esos inventos que usted está haciendo en la casa, y se encuentra con la solución para el cáncer, la cura para el cáncer. Y si usted tiene ese conocimiento, ¿lo va a compartir? Gracias a Dios por la hermana aquí que tiene. Una persona aquí le gusta compartir en la iglesia. ¿Verdad que todos lo vamos a compartir, iglesia? Ustedes tienen la solución para el problema más grande del mundo. Porque te voy a decir algo, el problema más grande del mundo no es el cáncer. El problema más grande del mundo es el pecado. Y nosotros tenemos la solución. Dios nos ha dado la solución. Pregunta, ¿lo vamos a compartir? Sí. Así es, muy bien. Mire, aquí hay unas palabras, aquí hay una porción bíblica que se la voy a leer, hermano, pero quiero que le ponga mucha atención. Porque como dicen,
en inglés. Cuando yo leí esto, yo dije, wow, scary. Me dio un poco de temor. Se lo voy a leer. Ezequiel 33, del 8 al 9. Cuando digo al impío, está hablando Dios, oh hombre impío, ciertamente morirás. Si no hablas para advertir al impío de su camino, y ese impío morirá en su iniquidad, pero su sangre demandaré de tu mano. Sin embargo, si advirtieres al impío de su camino para que se aparte de él, si no se aparta de su camino, morirá en su iniquidad. Pero tú has librado tu alma. O sea, que si no compartes, tu alma está en peligro. No se lo ha inventado Ismael. La palabra de Dios. Si tú, pongámoslo de esta manera, tú vas manejando en un highway, los dos lados, vas manejando a este lado, y ves que en el highway está quebrado, hay un hoyo o algo así, hay un abismo, y tú vas, y los otros vienen, y si tú no les dices que hay algo, tú eres responsable. Muchas veces nosotros hacemos eso cuando ven que la policía está allí, le estamos haciendo las luces así para otro. Con el conocimiento, hermano. Ahora tú tienes el conocimiento de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen el conocimiento de Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Compartir. Es nuestra responsabilidad. Mire, dice la Escritura, Proverbios 11:30, el que gana almas es sabio. También dice la palabra, Lucas 12:48, al que mucho se le da, mucho se le exige. Hay una historia increíble, muy bonita. ¿Qué se la voy a contar, hermano? ¿Se las cuento? Muy bien. La encontramos nosotros en el segundo libro de Reyes. Habían cuatro leprosos. Los asirios habían sitiado a Samaria, o la ciudad. Y el profeta Eliseo había profetizado que iban a morir de hambre. Estaba tan tremendo la situación que dos madres hicieron un compromiso. Dijeron, nos estamos muriendo de hambre. Hoy nos vamos a... Tenían dos niños. Dijeron, hoy nos vamos a comer este niño y mañana nos comemos el otro. Dos madres. Del hambre que tenían. Entonces se comieron, la madre estuvo de acuerdo que se comieran a su hijo, pero el día de mañana se iban a comer el otro. Y ya cuando ya se habían comido el primer hijo, la otra madre se echó atrás. Hasta ese punto habían llegado el pueblo y llevaron ese problema, lo llevaron al rey. Y entonces el rey se aterrorizó, rasgó sus vestidos. ¿Hasta dónde hemos llegado? Porque la ciudad estaba sitiada, venían los asirios a sitiar la ciudad. Habían cuatro leprosos. Y los cuatro leprosos tienen que hacer una decisión y dicen, nos quedamos en la ciudad, nos morimos de hambre. Mejor nos vamos. Y se van. Y llegan al campamento de los asirios. Y cuando llegan al campamento, Dios ha obrado un gran milagro. Que no sé qué fue lo que vieron los asirios, pero salieron huyendo. Porque pensaron que el ejército de Israel venía. Huyeron y dejaron toda la comida. Entonces los leprosos llegaron y cuando vieron la comida, comieron. Tenían días de no comer, comieron, saciaron, se tomaron, hicieron todo. Y ya cuando tenían la panza bien grande, que ya para explotar,
se hace una pregunta, y esto es lo que se preguntaron, mire, se lo voy a leer. Luego dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos las nuevas a la casa del rey. Así estamos muchos de nosotros. Estamos comiendo aquí, alimentando, comiendo, retiro. Y no estoy diciendo que eso es malo, eso es bueno. Así estamos comiendo, estamos saciados, estamos así de gordos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Hay poder! Háblanos, Padre, háblanos. La maldad nos va a alcanzar. Estamos, como dicen en inglés, bien selfish. En todas las reuniones estamos, y eso es bueno. Pero no estamos compartiendo. No estamos compartiendo la comida. El conocimiento nos hace responsables. Seguimos, hermanos. Punto número dos. ¿Qué nos hace responsables? Nuestras bendiciones. Nuestras bendiciones. ¿Cuántos de nosotros estamos bendecidos? Gloria a Dios. Nuestro Señor dijo: de gracia recibís, de gracia dad. Mire, les voy a leer. Ustedes conocen las abejitas. Hay un naturalista francés que ya murió. Lo voy a tratar de pronunciar el nombre. François. Ya hablo francés, mi esposa habla francés. Huber. El naturalista francés dijo esto y lo voy a citar. Porque quiero que entendamos, porque esto nos da un ejemplo de estas simples animalitos. Dijo: hay algo extraordinario en una avispa. El pequeño insecto, si encuentra algo de dulzura, si encuentra algo de néctar, si encuentra un poco de jarabe o miel en el suelo, esa avispa, si antes de tomarla, esa avispa volará de regreso al nido de avispas inmediatamente y se lo comunicará a las otras avispas. Y en poco tiempo verás una serie de avispas regresando al lugar de dulzura. Tenemos que aprender. Regreso a lo mismo, estamos en la dulzura y es bonito lo que hacemos aquí, es maravilloso y es bueno. No todas las iglesias hacen eso, pero ¿nos vamos a quedar solo con eso? Si estamos en la dulzura, si estamos bendecidos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Compartir las cosas buenas. Si a nosotros nos gusta compartir, ¿por qué invitamos personas a nuestra casa, comemos y la pasamos bien? Y eso es bueno. No deberíamos los cristianos tener al menos tanto carácter como las avispas. Cuando encontramos algo dulce y maravilloso, y la rosa más hermosa de Sarón, no deberíamos de compartirlo. No deberíamos de contarlo. A veces me hago una pregunta. Me pregunto si alguna persona
ha sido realmente salva si no quiere compartir el Evangelio. Santo Dios, alaba. Me pregunto si verdaderamente hemos sido salvos. Es probable que estamos en la iglesia, si no queremos compartir el Evangelio es que no hemos sido salvos. No hemos experimentado la dulzura. Oh, ahí está, se me había olvidado la ovejita, allí la tenía, mira. El mandamiento número 3, razón número 3, le voy a pedir a los hermanos de que se vayan preparando los de evangelismo. El mandamiento de nuestro Señor nos hace responsables. Hemos escuchado la gran comisión. Dice: id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en nombre del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay otra, el último punto. ¿Qué nos hace responsable? Primero, hablamos. El conocimiento. Dos, nuestras bendiciones. Tres, el mandamiento del Señor. Cuatro, nuestras oportunidades. Mire, ¿qué nos dice Mateo 17:20? Se lo voy a leer rápidamente mientras los hermanos se preparan. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernantes, reyes, seréis llevados por causa de mí. ¿Para qué van a ser llevados? Para testimonio a ellos y los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Amén. ¿Qué significa esto cuando la persona dice: pastor, pero yo no sé qué voy a decir? Muy bien, me alegra que no sepas qué decir, porque de esa manera el Espíritu de Dios puede hablar. Amén. Que hable, dice, lo voy a poner ante gobernantes. Amén. Gloria a Dios. Los van a azotar, los van a tratar mal. ¿Cuántas las personas que dicen: yo no hablo porque me van a rechazar? Hasta el momento a nadie le han pegado, porque ha dicho: Dios te ama. Hasta el momento nadie, aquí en Canadá te han llevado a la cárcel porque tú has dicho: Dios te ama. Hasta el momento lo he dicho, no sabemos lo que va a pasar. Pero dice la palabra de Dios que cuando tú te enfrentes a estos casos, cuando tú te enfrentes a esa persona, Dios va a poner palabra en tu boca. ¿Cuántos creen esa palabra? ¿Cuántos creen que Dios va a poner las palabras perfectas para que nosotros demos testimonio si nosotros somos embajadores del Rey de Reyes y Señor de Señores? No temáis. No temáis, pueblo, no temáis, pueblo. Habla la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, que Dios va a poner palabra en tu boca. Dios va a poner palabra en tu boca. Y muchas personas van a ser salvos. Y se va a volver esto una cadena. Se va a volver una cadena. Miles de almas van a ser salvas por una palabra que tú diste. Pero si nosotros callamos, somos responsables. Si nosotros callamos, somos responsables, iglesia. Así es, amén. Sí se puede. Amén. Sí se puede. Amén. Sí se puede. Amén. Podemos tener una iglesia poderosa. Amén. Podemos tener una iglesia poderosa. Amén. Podemos tener una iglesia llena. Podemos tener 4 o 5 servicios. Cuando nosotros nos levantemos todos y comencemos a predicar la palabra de Dios, comencemos a dar las buenas nuevas. Amén. Así es. Espero. No es que estoy enojado. Espero que sean más personas que compartan este mensaje. Porque este mensaje no es porque lo está dando Ismael. Este mensaje es de Dios y este mensaje es para todas las iglesias. Amén. Aleluya.
para todas las iglesias. Estoy convencido de que Dios ha hablado esta mañana. Dios ha hablado esta mañana. Y vamos a hacer un compromiso con Dios. Vamos a hacer un compromiso. Les voy a pedir a los hermanos de misiones, de evangelismo. Ellos van a hacer algo. Y yo sé que esto nos va a ayudar a nosotros. Uno, dos, uno, dos. Dios los bendiga, hermanos. Les pido que no perdamos la comunión. Vamos a... Los hermanos les van a dar unos tratados a cada uno de los que estamos acá. Dos trataditos y una tarjetita. Y les pedimos en el nombre de Jesucristo de que tomen este reto. Que compartan estos tratados, ya sea familiares, ya sea amigos, a personas que no conocen, donde quiera que anden, pero que se comprometan no delante de nosotros, sino delante de Dios, de que van a compartir estos tratados, que es la palabra de Dios, para que otros puedan llegar a los caminos de Cristo. Muchas veces pensamos, este papel es algo tan sencillo. Yo quiero decirte de que Dios ha cambiado muchas vidas por medio de un tratado, por medio de alguien que le ha dicho a alguien, tú eres especial. Antes, para pasar luego a los hermanos, quiero explicarte, para mientras ellos terminan de dar los tratados. Un día yo iba pasando por la calle, la 118 avenida, iba manejando y vi una mujer ahí por un banco que se llamaba el Royal Bank, que estaba ahí. Esta mujer estaba, y inmediatamente yo me di cuenta que ahí se ponen las mujeres que están prostituyéndose. Ahí estaba esta mujer en la esquina. Y yo pasé, y cuando iba en el camino solamente le dije, Padre, ten misericordia a esta mujer, que nadie le vaya a quitar la vida, porque en esos días a muchas mujeres se las llevaban los hombres y aparecían allá por los ríos asesinadas. Pero el Espíritu Santo me decía, eso no es suficiente lo que estás haciendo, ve y háblale de mí. Y yo sé el riesgo que es el pararte donde está una mujer en esta condición, y si la policía te agarra subiendo hablándole a alguien, pierdes tu licencia, te vas a la cárcel, y la multa es como $10,000 de multa por estar participando en la prostitución. Pero me fui hacia atrás y regresé por el back alley del lugar. Cuando me puse a la par de esta mujer, inmediatamente ella, cuando me paré, inmediatamente abrió la puerta y se subió al carro y me dijo, vamos. Y yo le dije, ¿qué estás haciendo aquí? Estoy trabajando, me dijo. Y tú, me dijo, yo también estoy trabajando. Tú eres policía, ¿no? Le digo yo. Yo estoy trabajando para Jesucristo. Solamente quiero decirte de que eres especial. Que hay alguien que dio su vida por ti. Yo desconozco cuál es la razón por la cual estás haciendo esto, pero yo quiero decirte que Jesucristo te ama y que Él te quiere rescatar de esta situación. ¿Tienes hijos? Y me dijo, tengo tres niños, pequeñitos los niños. Y me dio las edades. Y le digo, ¿quién está cuidando a esos niños? Ellos están solos en la casa. Tú sabes lo que está pasando con muchas mujeres como tú, que se las están llevando y ya están apareciendo allá por el río, asesinadas. Posiblemente quizás el plan del diablo sea que tú seas la próxima. ¿Y qué va a pasar con esas criaturas? Cristo te ama. Él no quiere que estés así. Tú sabes el riesgo que yo estoy tomando con que tú tengas subido conmigo, pero lo hago porque tengo el amor de Cristo. Esa mujer empezó a llorar. Yo le dije, mira, yo no tengo mucho dinero, pero solo tengo como $40 que te los quiero regalar para que le compres algo a tus niños. Esta mujer me dijo, llévame para mi casa. En el camino esa mujer no paraba de llorar. Cuando llegamos a los apartamentos, en ese momento esa mujer abrió su corazón a Jesucristo. Dios anda buscando los perdidos, aquellos que no significan nada. Él les quiere dar la salvación, pero es importante que hablemos, que presentemos a ese Cristo que nos ha rescatado a nosotros, que también le digamos a los demás, hay un Cristo que cambia y que tiene misericordia para ti también. Gloria al Señor. Vamos a hacer pasar a Brother Jay en Sammy. Esa es una práctica. ¿Para qué? Porque muchas veces sentimos que es un hielo tremendísimo y que cómo yo le voy a ir a hablar a alguien. No, y pensamos de que es tan imposible. Yo quiero decirte
que todo es posible cuando tenemos el amor del Señor. Go ahead, please. Hi, I'm Brother Jay. How are you doing? Hi, I'm Sam. Nice to meet you. Nice to meet you. Can I tell you that Jesus Christ loves you? Who is Jesus? Well, Jesus is our Lord, our salvation. He's here for you. You know, he forgives sinner. He died on the cross for us, so our sin would be forgiven. Like, have you ever heard about Jesus Christ at all? Well, not really. I've heard the name, like my friends, like when they swear, they say Jesus and stuff like that, but I haven't really heard of Jesus. Well, Jesus is someone you can depend on, you can rely on. He is a God that never changes, that's always there for you. Like, tell me something, what are you feeling inside here, in your heart? What are you feeling inside? Well, I feel kind of like lonely, like I have friends, but I don't really feel that they're there for me, so it's kind of like a lonely feeling that I have inside. So let me ask you another question. Like, there's nobody there for you? No. Well, my parents, but I'm not really around them that much. So you're just feeling empty inside then, pretty much? Yeah, pretty much, yeah. So I'm asking you, well, I'll let you know that Jesus have changed my life. Like, I accepted Jesus in my life. You know what? I feel full, I feel happy all the time, and he's always there for me. No matter what the condition is, he's always there for me. What do you think of that? If someone's always there for you, I'd like to know about this. What can I do to have Jesus in my life like you're saying you do? What I did is I accept Jesus. So I accept Jesus in my life, and then he changes my life no matter what the condition is. No matter what you're going through, he was always be there for you. Are you willing to accept Jesus? Yeah, I'll do it, sure. I have something here. Repeat after me. Dear God. Dear God. I come to you confessing that I am a sinner. I come to you confessing that I'm a sinner. I confess that Jesus Christ is the Lord. I confess that Jesus Christ is the Lord. And I believe in my heart that he died on the cross. And I believe in my heart that he died on the cross. But rose from the dead on the third day. But rose from the dead on the third day. I repent all my sins. I repent from all my sins. And invite Jesus Christ into my heart. And I invite Jesus Christ into my heart. In Jesus' name, amen. In Jesus' name, amen. Congratulations, brother. You know what? I have a card, too, for the church. Okay. And my name also on the card. And if you want to come to join us in the church, the number is there. And I'll provide transportation and stuff and get you to church. Okay. And welcome, brother. Thank you. I love you. Thank you. Thank you. Hola, señor. ¿Cómo está? Bien, gracias. Mucho gusto. Mi nombre es José. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Orlando. 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 Tengo un tratado, don Orlando. No sé si usted alguna vez ha escuchado de Jesucristo. No. No sé. No sé realmente de esto. No sabe nada de esto. No. Habla de la palabra de Dios. Yo quiero hablarle de un Cristo que hace muchos años, más de 2000 años, vino a esta tierra a morir por nuestros pecados. Y para todo aquel que venga a él, dice que él no lo echa fuera, al contrario, él le da la salvación al ser humano. Yo no sé cuáles son los problemas de su vida, ni tampoco me los tiene que contar. Desconozco de dónde viene usted, quién es usted, pero yo quiero decirle que hay alguien que conoce perfectamente su vida y él conoce cuál es la situación que está pasando. ¿Habrá algo en lo que pueda ayudarle yo en este momento? Realmente no creo, porque realmente pues he hecho tantas maldades que no creo que Dios me pueda perdonar. Oh, ¿sabía usted que esa es la gente que Dios anda buscando? En el libro de Mateo, capítulo 9, dice Jesucristo que él vino a buscar
aquello que está perdido. O sea, él nunca vino por los sanos. Los sanos no necesitan de un remedio, de un médico, pero sí los que están necesitados. Y usted puede haber cometido lo peor, pero si usted este día abre su corazón a Jesucristo, él le puede perdonar todos sus pecados, no solamente algunos, sino todos, por el amor que él tiene para usted. ¿Cómo puedo hacer eso para abrir mi corazón? Este día usted puede repetir una oración con entendimiento para que usted pueda aceptar a Cristo como el Salvador de su vida. ¿Le gustaría hacerlo? Sí. Repita esta oración después de mí y dígale: Señor Dios. Señor Dios. Confieso que he pecado contra ti. Confieso que he pecado contra ti. También confieso que Jesucristo es el Señor. También confieso que Jesucristo es el Señor. Que Él murió en la cruz. Que Él murió en la cruz. Pero resucitó de la muerte. Pero resucitó de la muerte. Este día. Este día. Me arrepiento. Me arrepiento. De mis pecados. De mis pecados. Y abro mi corazón. Y abro mi corazón. A Cristo Jesús. A Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te lo pido. Te lo pido. Amén. Amén. Sabía de que la Biblia dice que cuando una alma, en todos estos más de casi siete billones de habitantes, una alma se arrepiente, hay fiesta en los cielos este día. En este momento hay una tremenda fiesta, porque ahora usted es una persona salva. ¿Tiene la dirección de la iglesia? La dirección de la iglesia está ubicada en el norte de Edmonton, es la 12550 y la 72 Street. Ahí va la dirección en el sello de la iglesia. Que Dios me lo bendiga. Le quiero compartir también una tarjeta que tengo acá, para que de esa manera usted tenga mi contacto. Compartimos contacto. Si usted quiere venir a la iglesia, si no tiene transporte, nosotros ofrecemos transporte. Tenemos servicio los sábados a las 7 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. Bienvenido a la familia de Cristo. Que el Señor lo bendiga. Gracias, gracias, gracias. Gloria al Señor, hermanos. No sé si pudiéramos tocar algo. Yo quiero que lo pongamos en pie. El Señor nos está hablando, el Señor quiere, nos está preparando. Muchas veces pensamos que tenemos que tener el tremendo conocimiento, los muchos títulos para poder hacer esto, pero con solo que le digamos a alguien, tú eres especial. Con solo que le digamos a alguien, Cristo te ama. ¿Sabía usted que la gente allá afuera, mucha de esta gente, puro maltrato? Y nadie les dice que los ama, pero alguien de ustedes como yo, le podemos decir a esta persona: Cristo te ama, tú eres especial. Y eso va a ser un gran impacto en su vida. Muchas veces pensamos un tratado, no, a la gente no le importa el tratado. Una vez un hombre estaba compartiendo tratados y vino uno y lo agarró el tratado y lo tiró por allá. Dijo: a mí no me vengan hablando, yo no creo en ese Dios. Y de repente apareció un muchacho que no tenía paz, no tenía tranquilidad, un musulmán que había buscado de diferentes maneras, pero había un gran vacío en su corazón. Y llegó el momento que dijo: ¿para qué quiero esta vida? Y se fue a esperar a la orilla del tren, esperando que el tren pasase para poderse suicidar. Y en ese momento se levantó un viento, y viene un papelito rodando en ese viento. Y en el papel, ahí por sus pies, donde estaba sentado sobre la línea del tren, y abre el papel, y ese papel era un tratado que le decía que había alguien que lo amaba, que había alguien que había muerto en la cruz del Calvario por sus pecados y que le podía dar vida eterna. En ese momento, ese muchacho, ahí él solo, se puso de rodillas pidiéndole perdón a Dios y se entregó su vida a Cristo. Y ahora es un hombre que anda predicándole el evangelio a los musulmanes. La palabra del Señor nunca va a volver vacía. Yo no sé cuál es tu situación, si este día quizás aún no has aceptado a Cristo, o quizás has estado en el camino del Señor, pero de una u otra manera te hayas apartado. El Señor quiere que vuelvas a su camino. Él te ha estado esperando por mucho tiempo. O quizás tienes temor, tienes inseguridad para hablarle a otro. Dios se quiere glorificar en tu vida. Ahí donde estás, habrá alguien que quiera ponerse a cuenta con el Señor o abrir el corazón para Jesucristo. Solamente levanta tu mano ahí donde estás y vamos a orar por ti. Habrá alguien que quiera
ponerse a cuenta con el Señor este día. Ese es el día de la salvación. O si alguien quiere oración, venga acá, vamos a orar por usted. Padre Santo, te glorificamos, te damos gracias, Señor, porque eres bueno y eres fiel, mi Señor. Aleluya. Sí, Señor. Así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Oh, mi Dios. Nos humillamos, Padre. Reconocemos, Dios mío, que quizás hemos sido negligentes, Señor. No hemos hecho caso a la gran comisión que tú has dado. Pero este día, aquí hay un remanente, aquí hay un pueblo que nos comprometemos, Señor. Hablaremos de ti, Padre Santo. Levántanos. Aleluya. Oh, los hermanos que ministren, pasen a ministrar. Él está aquí. Él quiere conectarse contigo. Él quiere levantarte. Él quiere fortalecerte. Aleluya. Santo, aviva la llama, Dios mío, que el enemigo ha querido apagar. Santo. Oh, Espíritu Santo, levanta, trece, Señor. Levanta, Padre Santo, Felipe. Levanta, obreros, Padre, en el nombre de Jesús. Santo. Te alabamos, Señor. Te glorificamos. Aleluya. Padre Santo, perdona nuestra falta, Dios mío. Ayúdanos a ser eficaces, Padre, y predicar tu palabra como debe de ser, Dios mío. Santo, te glorificamos, te exaltamos, Señor. Te damos la adoración, Padre, gracias. Gracias porque eres fiel, Dios mío. Gracias por la salvación que nos ha dado. Gracias. Oh, Padre, te adoramos. Aquí estás. Dígale, te adoraré. Oh, mi Dios. Oh, Él está obrando en ti. Te adoraré. Te adoramos, Dios mío. Te adoraré. Santo. Milagroso, abres camino. Cumples promesas. Oh, Él cumple promesa. Él salvará a tu familia. Él salvará a tus amigos. Aleluya, Él salvará a tus hijos. Oh, Él salvará a tus hermanos, aquellos que están perdidos. Santo, tú eres poderoso, tú eres un Dios milagroso. Santo, maravilloso. Jesucristo, y será salvo tú y toda tu casa. Aleluya. Así eres tú. Así eres tú. Santo, te exaltamos, te glorificamos, mi Dios, porque ese es el Dios poderoso que eres, grande, maravilloso.
adoramos al Rey de Reyes. Vamos a orar para ser despedidos. Padre, gracias por este remanente, por este pueblo, por los niños, por los jóvenes, por los ancianos, por el pueblo que nos hemos hecho presente aquí en tu casa, Señor. Gracias por lo que has hecho, Señor. Gracias, Padre, por este mensaje. Gracias, Padre Santo, por este pueblo. Bendícelos, Padre. Llévalos en paz, que esta semana sea una semana de victoria, Padre. Que esta semana sea de gozo. Que cuando entreguen un tratado a alguien, cuando le hablen a alguien y le digan que Cristo los ama, Dios mío, dales el gozo, Padre Santo. Te alabamos, gracias. Llévalos en paz, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, por los siglos de los siglos. Aleluya, démosle un aplauso al Rey de Reyes. Santo, Santo.